Baja California Sur contará con mayor apoyo para infraestructura en el 2012, dijo el presidente Felipe Calderón Hinojosa, al inaugurar un tramo carretero de la 4 carril de La Paz-Los Cabos e iniciar la última etapa de esta obra en un acto en el que el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor agradeció al presidente Calderón el respaldo sin precedente que el gobierno federal ha dado a la entidad y el apoyo para la generación de infraestructura carretera, de salud, educación, deporte y asistencia social. En el evento efectuado en el kilómetro 68 de esta carretera de 4 carriles, el primer mandatario dijo que la actual administración federal ha privilegiado la creación de infraestructura propiciando un alto beneficio social, pues ello genera empleos, reactiva la economía e impulsa el desarrollo de los sectores productivos. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Baja California Sur para supervisar el avance de esta carretera importantísima para el estado. Yo diría que esta carretera es la columna vertebral del estado de Baja California Sur y es vital para conectar el enorme empuje que tienen Los Cabos, sobre todo turístico, que pues es finalmente la actividad por vocación más importante de Baja California Sur, con la capital, la ciudad de La Paz, que necesita un empujón fuerte para detonar su actividad económica. Y sobre todo con una inversión de infraestructura enorme, enorme, porque ahora sí se han venido construyendo puentes, 26 puentes, es lo que implica el tramo que ahora se inicia, y del tramo que se termina son 18, que implica una obra enorme de infraestructura. Solo el costo que mencionaba el director del centro, 3.215, 3.500 es el redondeo correcto que hace el gobernador, implica una de las obras carreteras pues más importantes de toda la región y en beneficio no solo de los subcalifornianos, sino en realidad es beneficio de todos, amigas y amigos, porque yo sé que con esto se detonan las potencialidades de turismo compartido, déjeme decirlo así, entre Los Cabos y La Paz. Calderón Hinojosa mencionó que en este 2012 Baja California Sur será sede de la reunión internacional del G20. Por su relevancia pondrá a la entidad y sus bellezas naturales en los ojos de todo el mundo por la importancia que reviste este evento que por primera ocasión se realiza en el país. En su intervención, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor agradeció al presidente Calderón el humanismo que ha reflejado el gobierno federal en la realización de obras de infraestructura a favor de los subcalifornianos que hoy muestra un estado mejor comunicado. Covarrubias Villaseñor reconoció el apoyo de la federación, ya que no es solo esta importante obra de infraestructura carretera lo que ha recibido el estado por parte del gobierno federal. Pero no es nada más esta modernización de 4 carriles y que representa una alta inversión. En Baja California Sur, señor presidente, con su gobierno se ha logrado alcanzar los sueños de muchas comunidades que estuvieron esperando durante mucho tiempo, que han visto después de muchos años y de ver pasar a muchos presidentes de la República mejores condiciones para poder trasladarse hasta sus hogares. Estas obras, presidente, hablan de un gobierno humanista, de un gobierno que se preocupa por todos, sin distingos. Todos somos testigos del enorme crecimiento que se ha tenido en infraestructura en salud. Nuevos hospitales del Seguro Social en Los Cabos, el crecimiento en La Paz, el nuevo hospital del ISSSTE en La Paz, el nuevo hospital Salvatierra en La Paz, y que en este año también con su apoyo habrán de construirse, de remodelarse los hospitales de San José y de Ciudad Constitución con una inversión cercana a los 350 millones de pesos.